Nicktoon. ¿Por qué? Sí. Sí, sí. No sé por qué la opinión de Eric, que si está por acá lo saludamos, de que no es un Nicktoon rubras crecido, pero sí es. Capaz que se confundió solamente. Pensó que no se consideraba. Por los dos lo bardeo. No lo vamos a... Argumentos queremos. Tiene una muy linda canción también. Pero bueno, Tiago, si podés ponerle el... ¿Viste que dice el amor de Helga ahí? Y el baile escolar. No, actualicé la información. Yo no la veo. Me sigue apareciendo el amor de Helga al baile escolar, Pero en la pantalla, Tiago, en el... Ah, gráfico. en la pantalla. Sí, ahí voy. Che, Tiago, no estarás usando Internet Explorer vos, ¿no? El Internet Explorer ya hace rato que no existe, Juan Díaz. Ahora es Microsoft Edge. Y está basado en Chromium, así que zafa bastante más ahora. Bueno, bien. Ahí va. La posta se logró. No sabía que estaban en vivo, dice. Son unos tarados. ¿Alguien está jugando con una lata, puede ser? ¿Vos? La lata de Juan Díaz. Zarpale la lata. Bueno. Vamos a comenzar, chicos. Yo los invité acá, estamos con Juan Dilan y Ignacio de la Corte, que son los Shimlangas, lo conocerán del podcast, y vienen a acompañarnos a hacer lo más democrático posible en la elección de la mejor opening. Vamos a basarnos solamente en lo musical. No sé si ustedes qué quieren, ¿basarnos en lo musical o tener en cuenta la intro también? No yo, lo vamos yo a ver, puedo opinar. ¿Cómo tener en cuenta la intro? Y la animación de la intro. Ah, lo visual. Y yo creo que debería ser un todo. Yo digo que cada quien use el criterio que quiera y listo. Me encanta. Que sea un lío. Bueno, dale. Pelea a cuchillos. A muerte. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Y la primera que tenemos en la lista, si lo ven ahí en la puntita, es La Robada Adolescente. Así que vamos a buscar la intro de La Robada Adolescente y la vamos a escuchar. Francamente, vamos a emitir nuestras opiniones, vamos a ubicarla dentro de la escala. Enterado. Y debería empezar en cualquier momento. Sí. En cualquier momento. No muy picante soy. Tal vez tenga miedo por el vivo. No, no te quería pisar, Fran, recién. Por puede ser. Ahí va. Bueno, ¿les parece si escuchamos la primera? Dale, por favor. Vamos con la intro de La Robada Adolescente, a ver qué nos parece. La verga. Creo que se escucha muy despacio. Sí, sí, muy suave. Subir un poco, Thiago. La puse de vuelta por las dudas. Dale. Ah, qué tarado, yo también podía subir el volumen desde acá. Y pueden poner pausa y pueden buscar los links también si quieren. No, con eso me gustó. Mira, me gustó. ¿Empezamos a opinar? Este programa en particular, yo recuerdo haber visto algún que otro episodio colgado por ahí, pero no era ni a palo seguidor de este programa. No me acordaba de este opening. La verdad que está muy bueno, tiene una onda tipo tema de Green Day, no sé, ¿de qué año es este? MTV 2005 es esto, boludo. Sí, me reimaginé un tema de Avril Lavigne. Sí, es re, claro, Avril Lavigne, todo ese rock alternativo que se puso de moda a principios de los 2000. Punk rock californiano, diría yo. Oh, ulala. No sé si tan californiano. Es esa onda Blink 182, un poco Avril Lavigne, bueno, que no es californiano. Que, no tengo idea. El Happy Punk. Eso, Happy Punk, 2000.
Sí. Me va, me gustó. ¿Sabes qué? Yo no la vi, no la recuerdo. No sabía de su existencia hasta que, creo que hasta que Tiago empezó a comentarla. No sabemos de qué año es. Y la robot. Era grande. Y... No sé. Del 2003, 2004 la robot adolescente. Por ahí. Yo ya estaba dejando de verlo, no sé. Pero me gustó. Yo pondría en... buena. Porque tengo que dejar un margen superior. No tiene factor nostalgia para Bodala, ¿no? Exacto, no tiene factor nostalgia. Buen aporte. Claro, yo la metería un poco más. Yo la pondría muy buena. Yo lo pondría en buena. Igual que Dala, porque igual yo no era muy seguidor de esta serie, así que por ahí eso también influye. Ahí va. Yo considero también que no es tan memorable, pero no, es buena. Yo, para mí es buena, así que Tiago gana la democracia y la ponemos en buena. Ganamos. A la robada. Perfecto, quedan buenos. Ahí va. O sea, la intro también es... A ver, lo que yo considero también algo de la intro, para considerar que una intro es buena, es... ¿Qué tanto resume lo que trata la serie? Y es bastante concisa la... Y si te tiras spoilers del final. También. No, eso los hacen los animes. Si un anime en la intro no tiene spoilers, falló como intro. Es verdad. Bueno, bien. Igual objetivamente le falta un punch. Está muy buena, es divertida, pero como que queda ahí. Es cortita también. Bien, vamos con la siguiente, que esta sí yo creo que a todos les toca la nostalgia. A verga. Es la de los castores. Uy, sí. El correteo. Bueno. ¿Quién empieza? Porque es un muy buen opening. A ver, Tiago, primero. Bien. No me gusta mucho. Creo que es factor nostalgia más que nada. Así que está para el bueno o para el me. A ver, para mí... O sea, más para el me que para el bueno. Este opening estuvo entre los openings que estuve escuchando para la sección de la semana pasada. Y no entró en el top porque... No sé, es como que dije, ¿cuánto jugo le puedo sacar a este opening? Es instrumental, tiene unas trompetas, es muy simpático. Y de la animación puedo decir lo mismo, es una animación muy simpática, con los castores ahí bailando, cada uno ya mostrando su personalidad en el opening, eso está bueno. Que ya antes de ver un capítulo sepas cómo es cada castor. Para mí también va en buena. Y no más que buena. Hasta mete. Yo tengo una opinión complicada, porque musicalmente me gusta mucho, es muy completo, tiene una melodía muy rica, muy, muy bien instrumentada, o sea, de hecho, muy tarareable, te queda en la cabeza. Tiene un desarrollo melódico y rítmico muy interesante, pero me juegan contra esto. No sé si lo daban tal vez después de algo que a mí me gustaba, ponerle que lo daban después de Arnold, y para mí, escuchar el era como, terminó lo que me gusta. Y no era que me disgustaban los castores cacarrabias, pero no estaba al nivel de los que más me gustaban. Entonces me choca un poco eso. Pero para mí, musicalmente, es muy buena. Muy buena, mirá. Muy buena. Yo no sé qué estilo de música sería, porque es medio como trompeta. Me recuerda algo, no sé, me recuerda a México, pero nada que ver, porque... No son las trompetas de... ¿Sabes a qué me recuerda a mí? A los Tres Chiflados. Sí, también... es que muy pintoresca, muy... sí, muy pintoresca esa melodía y... Me suena, ¿cómo se llama? ¿Spanish Fly? No, eso es de... Spanish Flea. Spanish Flea. Claro, es el mismo estilo que Spanish Flea. ¿Cómo sería? Ahí va.
Acá igual en el chat me parece que ganan por goleada ponerlo en buena. Bueno. Sí, porque estamos entre buena y me. ¿No, ustedes qué dicen? Yo voto por buena. Está bien. Yo sí. Voto por buena. Perfecto. Ajá, pero buena. Me sirve. Dos para buena, dale. Uno para me y uno para muy buena. Para buena. En promedio queda buena. Bien. Teniendo en cuenta los comentarios del chat. Vamos con uno de los fuertes. No es fuerte. Lo voy a buscar en latino porque no apreciarlo bien. ¿Podemos poner los dos? ¿Escuchar los dos y sacar un promedio? Dale. No veo por qué no. Y el original lo canta el creador de la serie. Creo que vale la pena escucharlo. Bueno, vamos con el primero. Vamos con el original como para después dejarlo mejor para el postre. Esta es la original. Bien, ¿saben? Esa era la original. Bien. ¿Saben? No había escuchado la original hasta ahora. Mínimo. Y uh-huh. El cantante que canta la versión latina le pegó tipo directo, ¿eh? Canta, o sea, imitó muy bien la voz del original. El timbre de voz es muy parecido. Parece la misma persona cantando en otro idioma. Yo no vi eso. Es la voz de Gato la que canta, ¿no? Exacto, es el actor de voz y para mí canta muchísimo mejor que este. Igual no sé si queremos escuchar la otra versión antes de empezar a comentar y votar. O no le dimos. Dale, vamos a escuchar la latina. Vamos a Dale. Escuchar la latina. Dale. Y ahí va. Un día con un guau y un miau, un bebé nos desconcertó. No era un buitre ni un lobo feroz, solo un perrigato llamado Cacto, Cacto, Cacto. Solito en el mundo vive el pobre Cacto. En cada esquina y por toda la ciudad, el pobre Cacto siempre alerta está. Sus enemigos tienen mala intención, pero él siempre canta esta canción. Cacto, Cacto, Cacto. Solito en el mundo vive el pobre Cacto. Cacto, Cacto. Solito en el mundo vive el pobre Cacto. Oh, tremendo, tremenda. Tiene que ser unánime la decisión de que la latina es mucho mejor que la original. Para, porque hay una segunda versión de la latina. ¿En serio? Sí. No me acuerdo. ¿Más? Sí. La que me acordaba era esta. No, hay una segunda versión que se usó más o menos media temporada de la última. ¿Te acordás que la habíamos hablado, Fran? Sí, me acuerdo, pero no sé si vos la encontrás por ahí. Sí, yo la busco. Dale. Vamos a empezar a ver, a opinar. ¿Algo a primero recatar? Dale, vamos de vuelta. ¿La versión de latino? Sí, vamos al revés, dale primero. Vale, empiezo yo. Me gusta mucho, y me gusta mucho el trabajo que se hizo en cuanto a la creación de la canción, cómo fue elegido cada sonido y la adaptación. Me gusta mucho a mí el detalle de lo que es traducir las letras y cómo pegan y cómo buscan la voz para que sea lo apropiado para esa canción. Uh-huh. En cuanto a ese criterio, está todo 10 puntos para mí. O sea, no es mi preferida porque tampoco la serie es mi preferida, pero objetivamente, criticando lo que es el opening, para mí es, por lo menos, muy buena. Y solo para dejar espacio para algo que sea superior. Pero por lo menos, muy buena. Voy a ir yo ahora, después Juandi y cierra Thiago. Yo creo que estamos ante una intro bastante superior. Sobre todo en el latino la rompe. La voz del señor este, la verdad que te pega profundo. Yo siento que le puso mucho sentimiento. Eso es algo que también noto mucho de este doblaje, de todos estos Nicktoons que estamos viendo, es que le ponía mucho corazón los tipos, los actores de voces. Mucho corazón. ¡El patineta! Sí, es como que
No solo era un trabajo, porque, a ver, el doblaje es un trabajo de ir, grabar y hacer todo lo posible todo en un día. Porque tienen que ir corriendo de oficina en oficina para grabar las voces de distintos shows que capaz que ni siquiera conocen, ni siquiera miran. Y que venga este tipo y te diga, che, grabame la intro, bueno, vamos a ponerle todo y hacerla épica. Quizás lo hizo sin querer, pero el trabajo está a la vista y es tremendo. Para mí es muy superior. Para mí es superior y muy buena, por ahí va. Bueno, a ver, iba a decir algo parecido a lo que dijo Dala, que el trabajo de la versión en latino de este tema es increíble. No solo porque el cantante, que era voz de gato, yo no sabía eso, imitó muy bien el timbre de voz original de la canción. Yo no sé si diría que superior, es muy parecido. Y otra cosa a recalcar es que respeta muy bien la traducción al idioma original, o sea, en ambos aspectos, en el lado musical y en el lado de la letra, se respeta mucho porque es la misma letra en español y queda bien y no es el doblaje de español de España de Dragon Ball. O sea, la verdad que hay laburo atrás del doblaje latino. Me parece muy buena la canción, tiene una instrumentación enorme, de la que detallé en el podcast. Para mí no va superior, pero por poco. Para mí queda muy buena. En el chat han tirado superior acá. Algo más arriba que muy buena. Bueno, ¿encontraste la versión, Tiago? Sí, ahí si quieren podemos escuchar la... Puse el capítulo que tengo descargado. Si quieren podemos escuchar la segunda versión en latino. A ver. Dale. ¿Ustedes ven algo? Yo no veo nada. No, pero se cambió el formato del video. Ahí va. Un buen día con una interrogante, si puede ser que aburro vacilante. Tanto de preguntas y vergüenzas, salió en busca de papá y mamá. Cacto, 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 cacto. Solito en el mundo vive el pobre cacto. Se encontrará con raros y locos, gatos y perros que no son pocos. Buscar arriba, buscar abajo, en todas las partes con gran trabajo. Cacto, 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 cacto. ¿Qué irás a encontrar hoy, pequeño cacto? Cacto, 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 cacto. ¿Qué irás a encontrar el pequeño cacto? Hay para comentar. Esta se utilizó en los capítulos de los padres. ¿En los capítulos de los padres? También. Sí, sí, en lo que quedó de capítulos, que fueron 3 o 4, se usó esta. Ah, mira. Desconozco qué dice la letra original, y eso es muy importante, porque muchas veces se esfuerzan en que sea lo más fiel la traducción, y a veces ahí se pierde un poco la rítmica. La primera me parece una adaptación más fluida, que está mejor hecha en cuanto a nuestro idioma, a lo musical de cada palabra. Tal vez esta es más fiel al idioma original, de nuevo, desconozco, me lo saco de un bolsillo este dato. Pero igual elijo la primera. Y ya que lo habíamos nombrado, justo acá había visto el nombre, ya que le estamos tirando flores, Luis Miguel Pérez se llama, y también es la voz de Plankton. Mira, no lo había relacionado. Sí, 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 la voz de Plankton. Hagamos un promedio con los tres, para mí los tres son muy buenos. No venían de cualquier lado, sí, yo también voto para muy bueno. Y esta última versión tiene problemas de métrica, O sea, sí. Por ahí como dice Dala, por ahí la letra es más fiel al original, pero... por ser fiel al original, se pasa por encima la métrica. Sí. Que en eso la original no pasa. Bueno. No sé, para mí sigue siendo muy buena. ¿Vamos por muy buena? Dale, a ver, para mí las tres dan muy buena y tres muy buenas da un superior, pero... También tiene en el chat, Emma está diciendo muy buena también. Sí, están diciendo todos muy buena. Bien. Se fue muy buena. Voy a buscar la siguiente, que es Rugras Crecidos. Vamos a escuchar la versión en latino primero. Por favor. Voy a ver si es esta. Déjeme chequear un chiquito. Porque hay versiones grabadas de la tele, ¿viste? Y no queda bien. Acá está, acá encontré. Vamos con la versión latina de Rugras Crecidos. Aquel spin-off de Rugrats, el primero de todos. Ahí
Tiago, ¿podés dejar de compartir ahí? Porque no me deja poner el link. En cualquier momento. Ah, perdón, porque ahí voy. Ahí va, bien, ahora sí. Ahora sí, en cualquier momento. Mamá y papá dirán, otro año cumpliste, más sabio te volviste, pero sigo en la escuela, me siguen educando, pero para mí es estar como vacacionando. Ya crecí, a todos no deseo gritar, ya crecí, el mundo lo sabrá. Ya crecí, a todos no deseo gritar, ya crecí como tú. Ya crecí, a todos no deseo gritar. Bueno, y ahí terminaba, es una versión extendida esta que puse acá. Sí, porque es la única que encontré en buena calidad. Eso vi. Frank, ¿querés comenzar vos ahora? Antes, ¿ustedes escucharon la original? Porque acá están tirando en el chat que la latina es muy fea, calculo que, bueno, comparada con la original. Pero a mí me gusta. Para mí la latina es es mucho mejor. Pero vamos a escuchar la original, ¿quieren? Y después emitimos opinión. Dale, escuchemos. En inglés se llama All Grown Up. Rubros crecidos, todos crecieron, man, creo, todos crecidos se llama en realidad el nombre original. All grown up es como todo crecido, no todos. Se puede tomar como todos crecidos o como que ya totalmente crecido. Claro, claro. Qué crecido del todo. Dale. Qué grande que está. Dale. El final con la subida de tono en latino. La original está un poco más buena. Para mí, que la original es un poco más adulta, más lo que querían lograr. Y la latina, como que la aniñaron un poco con la voz. Para mí, joder, también en contra que la escuchamos en una calidad de mierda la primera. Pero a mí me gusta más la latina por la adaptación que hace la cantante. Que se acuerdan que es. La que le hace la voz a Helga cuando es Valkyria en la ópera. Ah, es la misma cantante. Sí, sí, sí. Ah, mira. Grande. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Pero. Y la letra también. Me gusta mucho cómo la adaptaron. Ya crecía, todo le deseo gritar. Me gusta. Parece que la adaptación también. Para mí suma mucho punto a la adaptación. La interpretación de la actriz. Y. No sé. Está buena la original, pero qué sé yo. Mis puntos van para la latina, obviamente. Y yo considero que es una buena intro, dentro de todo. A ver, yo a esta serie le tengo un afecto en particular. Me parece que es mucho mejor de lo que la recuerdan. Pero esta intro es una reverenda poronga. Ambas. La original es menos poronga, nada más. Che, Tiago, no digas intro. Estamos en vivo. ¿Qué? No, a ver, es de vuelta, volvemos al caso de serie de adolescentes, rock alternativo de early 2000s, sí. Es eso, para mí no me parece un súper tema, este tema estaba guardado en algún cajón de mi memoria, cuando dijeron la de los rubros crecidos yo no me la acordaba, pero la escuché y dije sí, me la acuerdo, tiene cierto factor nostalgia, y está muy bien traducida. Habiéndola escuchado en inglés, es exactamente la misma letra en español y no queda mal y no tiene problemas de métrica. Está bien. Yo la
no sé, creo que la pondría en me o en buena, no, si tomo en cuenta todo lo que es el latino. Yo voto por yo, nada, ¿dale? Yo sostengo esto, miren. A mí me... Habla, Franz. No, dale. Vale. Me gusta mucho, Tengo lindos recuerdos de cuando salió, fue como, wow, ya están crecidos, y me acuerdo que me copó mucho la idea. Y el tema, como decíamos, tiene esta onda 2000era, fresca, juvenil. La original creo que logra más lo que quieren hacer, y creo que es lo que el opening de la robota adolescente quiso ser y no llegó. Entonces, si el opening de la robota adolescente fue buena, esta tiene que ser muy buena. O si este es buena, entonces el robot adolescente tiene que bajar a me. Porque creo que es lo que quiso ser. ¿Me expliqué bien? No, una vez que pasamos el intro ya queda ahí. Sí. Así que... No se puede mover. No. Bueno, entonces tiene que estar muy buena. Es mucho mejor que al final de... Sí podemos hacer alguna reubicación al final. Pero... no sean tibios. Sí, porque después tenemos que tomar decisiones. Pero, ¿cómo es? Yo concuerdo con Tiago que la intro, o sea, la intro como con la animación y la música, la intro en sí es una reverenda poronga porque es lo más genérico del mundo. Es escenas recortadas de la primera temporada y nada más. Pero la canción es buena y merece para mí un buena, por lo menos. No sé ustedes. Tenemos, Juandi, vos dijiste un buena, ¿no es cierto? Sí, como mucho, buena. Buena como mucho. Entre me y buena. Entre me y buena. Sí, vamos un día para arriba acá. Porque si no empate y es muy quilombo. Fran, buena. Y... Es buena como mucho. Claro. Vos, Fran, buena como mucho también. Tibios. Dala muy buena, yo puse nada, así que en promedio va a quedar en buena. Sí, y bueno, compro. Me dale. Sirve. Dale. Me parece bien. Algunos ponen me acá. Me. La mayoría pusieron me. También. Hay tres men. Oh. Se ve que no la vieron. Se ve que no tienen buen oído. Bueno, vamos con una que sí es buena. Y bueno, entonces. Sí. Que está entre me y buena nada más. Y a ver. Sí. Es verdad, che, es verdad. Están todos en buena, lo más neutro posible, justo en la mitad. Estamos jugando re de tibios. A mí sí. Me gustó, a todos ustedes no les gustó y tiran más por un mes, entonces. Yo quiero decir que hay dos acá que les da cosa puntear mal y ponen en buena. A mí me gustó, la tiré por muy buena. Contravice. Y bueno, o sea, si no vamos con me. A mí no me trae tantos sentimientos esa intro. Bueno, dale, vamos con me entonces, para el popular. Vamos con me entonces. Capaz que no es el mejor tema, pero yo no la considero a la de la robot adolescente mejor que esta, me parece. Sí, es mucho pero mejor. Bueno. Es años lo mejor. No, chabón, esta es lo que la robot adolescente quiso ser y no llegó. La robot adolescente por lo menos tiene una intro medianamente redonda, ¿entendés? Te presenta los personajes, tiene un tema de fondo, te presenta. Nos vamos a batir a duelo. Te presenta la temática de la serie y su tipo de humor. Estas son series recortadas sin nada y música de fondo, nada más. Mil veces mejor. Claro, yo lo que pasa es que yo estoy teniendo en cuenta la música solamente. Tiago está teniendo en cuenta todo el producto. Bueno, también eso, cada quien usa el criterio que se le cante. Es lo que se pactó. Sí, sí, obvio. ¿La bajo entonces? Según mi criterio es buena. Poner al Tiago, vamos por el culo. Pelea. Lo acepto. No, si esta es buena, la de la ruta adolescente es mes. Vamos a definir reglas, muchachos. Cada uno tiene que dar un veredicto de una calificación. Y después, si quieren, entre todos los comentarios, definamos un quinto voto, por así decirlo, que puede ser como desempate. Dale. Me gusta. ¿Les parece? Ya. Sí. Veo que dijiste bien antes de escuchar nuestro sí o no. Pero bueno. Sigue mi podcast. Entonces va Meteo. Bueno, pará. Los comentarios votaron en me. Yo voté en nada. Replanteen o sea, vos, Dala. No, para mí tiene que estar encima de los robots adolescentes. Y si ya planteamos ese parámetro, para mí es muy buena. Bien, muy buena. Bueno. ¿Fran?
Para mí es buena, pero bien. Tirando a mí. Pero lo que pasa es que no es mejor que la... es mejor que la robó adolescente. Dame uno de los dos. O buena o me. Yo estoy totalmente con la opinión de Frank. ¿Es buena? Bien. Punto para se puede modificar lo anterior, porque todo se soluciona bajando a la robó adolescente un puesto. Ya definimos el otro. Vamos a seguir para adelante. Bueno, dale. Pónganla al superior y chao. Quedó mal. Tenés razón, Emma. Este tema no merece tanta discusión. Tal cual, Emma. Tal cual. Bien, quédenme y debatamos los próximos. Dale. Quédenme. Listo, dale. Nadie dijo que todos vamos quédanme. A salir contentos de esto. Salimos todos pegados por la intro de los Nicktoons. Vamos con la siguiente, que es la intro original de Danny Phantom. Primero, después escuchamos el latino y empezamos por Juandi. Dale. Danny Fenton, he was just 14 when his parents built a very strange machine. It was designed to view a world unseen. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Fenton. When it didn't quite work, his folks, they just quit. But then Danny took a look inside of it. There was a great big flash of things to change. His molecules got all rearranged. When he first woke up, he realized he had snow white hair and glowing green eyes. He could walk through walls, disappear, and fly. He was much more unique than the other guy. And it was then that he knew what he had to do. He had to stop all the ghosts that were coming through. He's here to fight for me and you. He's gonna catch them all, cause he's Danny Phantom. He's gonna catch them all, cause he's Danny Phantom. He's gonna catch them all, cause he's Danny Phantom. No opiné nada todavía, vamos a escuchar a la tira. Es un fantasma. Cuando solo tenía 14 de edad, sus padres crearon el extraño portal. Fue creado para ver lo que nadie puede ver. Danny lo podrá hacer porque él es el fantasma. Como no les funcionó, su familia desistió. Pero Danny quiso ver y allí entró. De repente para Danny todo cambió. Su ADN se alteró. Danny Phantom quedó inconsciente y despertó. El cabello blanco y su mirada cambió. Atravesaba muros, podía volar. Era más singular que los demás. Danny el fantasma sabía qué hacer. La amenaza del portal él debía detener. Él va a luchar por ti y por mí. Él los enfrentará porque él es Danny Phantom. Él los vencerá porque él es Danny Phantom. Él los vencerá porque es Danny Phantom. Quiero hacer un comentario antes de arrancar. Uy, uy, uy. Un único comentario. En la versión latino, el que canta tiene la versión de Kenan. Digo, la voz de Kenan. Es verdad. La voz de Cat. De Cactor también. Es también, el actor, ¿no? También. Acá en el chat lo dicen, planta un gato de nuevo. Pará, igual dijiste Kenan o Kel o algo así. Kenan, de Kenan y Kel. No sé. Fue doblado en Venezuela eso también. Para mí el acento venezolano es uno de los más lindos. Para el doblaje, más que nada. Guarda, guarda. No nos pongamos xenofóbicos. Ojo, advertencia. No, yo estoy hablando de cosas lindas. Empiezo yo, ¿no? Dale. Empieza Juandi, después Thiago, después Dala y después yo. Bueno. Bueno, este opening ya he hablado. Me parece un gran opening. Me encanta que esté inspirado en un tema de Queen que pocos conocen. Está muy bueno. La versión latina me encanta, incluso más que la original. Yo Juandi lo pongo en superior. Bien. Fran, yo, vos, ¿quién sigue? Yo. Vos. Ah, bien, es superior. De acá a la China. Fin del veredicto. Yo no la vi. No tengo ningún lazo nostálgico con eso. Nada sentimental. No me aporta nada, pero está buena. Para mí es solamente buena. En latino es bastante mucho mejor que en inglés. Le ponen más pasión los cantantes, me parece. Sobre todo cuando dicen, es un fantasma. Es muy bueno. Así que le da muchos puntos eso. Danny Phantom me gustaba, no era mi serie preferida tampoco. Y la intro es buenísima porque te resume básicamente... Danny Phantom ya empieza con Danny con los poderes, ¿no? No te explica
como todos los poderes. Ya tiene la intro explicativa, ¿no? Te cuenta cómo terminó Shingeki. Tiene mucha onda, tiene alta base de bajo. Sí. Te tiro un dato. En los cómics de superhéroes, por lo general es normal que en la viñeta de presentación haya siempre un mismo cuadro que explique el origen del superhéroe en cada número. A veces más extenso, a veces menos. Y bueno, mirá, la intro de Danny Phantom vendría a ser más o menos esto. Sí. No sé si es bueno o malo eso. Es solo una observación. Pero para mí la intro es muy buena. No sé si llega superior. Para mí. Acá en el chat tengo a Marian Rosselli diciendo superior y a Emma GRB diciendo superior también. Y a Renly Het diciendo superior también. No se discute, dice. Así que estamos entre superior y muy buena. Sí, serían 3 para superior para mí. Y uno bueno y uno muy bueno. Para abajo, Micaele también dice superior, Para mí va superior. Bueno. Sí, va superior de una. Discrepo, pero lo acepto. Respetuosamente como la discrepo. Democracia. Yo te iba a hacer ver. Así que la primera. La primera en superior es Danny Phantom. Muy bien. Una vergüenza. Siento discrepar. Y aún quedan un montón todavía. Vamos con la siguiente serie que Tiago ya habló en algún vecino de Nicktoons. No tiene letra, así que la vamos a escuchar en la original. Es todo musical. Es Real Monster o Hay Monstruos de Verdad. Latino, ¿no le tiraban un ¡ay, monstruos! Algo así. Monstruos de verdad. Solo lo imaginé. Un silencio creo que le tiraba cuando gritaba el maestro. Estoy harto, silencio, iba variando. Sí. Es muy excéntrica. Si vamos al caso, creo que es de lo más experimental que hay en todas estas intros que hemos visto. Hasta no lo había escuchado hace un montón y recién me percato que tiene este aire armónico de salsa. Sí. Rítmico y melódico de salsa, pero con una sonoridad más oscura, más sintetizador, con un poco de sonido a clavicordio para dar un aire medio a sonata y fuga en re menor, ¿viste? Algo así. Es como... Que más a lo que siento como... La música que hice para el directo de Halloween. Lo siento medio como, claro, como medio centroamericano, pero terrorífico. Es como, no sé, una casa embrujada en el medio de La Habana. Algo así. ¿Cómo? ¡Ay, chico, un monstruo! ¿Cómo nos ordenamos? Y ahora ya estamos debatiendo, así que cualquiera tome la palabra y diga que. Yo tomo la palabra. No me acordaba de la música de este show, a pesar de que yo lo veía. No era súper fanático, pero me gustaba. Me parece que la música expresa todo lo que es el show y no hay que dejar de lado que la intro animada está buenísima. Y está marcadísimo de lo que va la serie. A mí me encanta, yo lo pondría en muy bueno. Un voto para muy bueno. Ah, yo opiné, pero no dije nada. Y bueno, dale. Perdón, dije un montón, pero no opiné. Bueno, ¿veredicto? Mira, justo estaba leyendo acá que dicen que mee porque no es memorable. Y es verdad, o sea, ni te acordás. Por alguna razón de las demás te vas a acordar de algo si te queda en la cabeza. Y esta no. Es linda, como todas, pero no te aporta algo. Así que puede ser tranquilamente un me. Si él me gusta, es me. Lo que sí me da bronca verlo por debajo de la robota adolescente, pero bueno. Fuera la robota adolescente. O sea, sería un me gusta. Me gusta. Un voto para mí. Yo pienso que la intro
Como dijo Dala, como dijo Juani, como dijeron, resume muy bien lo que es la serie. Es, como digo, es re excéntrica la música, está buena, pero tampoco es tan memorable. Para mí va en un buena, como mucho. Yo, bueno, también me agarro de lo que dijo Juan. Es verdad que la intro resume perfectamente lo que es la serie. El tema que la serie es la nada misma. Así que le voy a dar un punto porque es una buena intro. Le subo un punto, o sea que es un me. Entonces, ¿cómo queda? Dos para me, uno para muy bueno y uno para bueno. A ver qué dice el chat, a ver para desempatar. A ver, el chat. No es un empate eso, pero bueno, a ver. No, bueno, tío, pero, Frank, dice Emma. Para promediar. Un me, dice Emma. Rainhead dice un me. Mario Rosselli dice que Mariano dice que no se acordaba. Roy dice que lo pondría en un me. Dicey, ¿estás acá? No sé. Pero me parece que va tirando para me, ¿no? Sí, parece que sí. ¿La dejamos en me? Dale, cambio mi voto al me, así ya queda. Así, si es lo que dice el pueblo. Va en me entonces Real Monster con Rugras crecidos. Y ahora viene alta intro, papá. Vamos a buscarla. Tengo que decir que este es un cover hecho por la misma banda, ¿viste como los Wipeouters con Divo? Sí. Bueno, la banda que tocaba la música original hizo un alter ego y tocó el tema para Cablan. No me acuerdo bien el nombre, si alguien nos puede googlear mientras yo busco. Vamos a buscar Cablan. Acá está, en latino. No sé si... No tenía letra igual esto, ¿no? El presentador decía algunas cosas y se escuchaba el... Algunas palabras raras. Ahí va. Bien de reggae. Sí, eso... No, decía presentamos sí. A Cablan, algo así. Sí, el a presentador ver, decía, vamos. Pero después se escuchaban en inglés unos gritos. A ver. Ahí va. Trátense bien, respiren profundamente y pronto verán un nuevo programa. Se encuentran. Para acompañarlos y dar vuelta a las máquinas, aquí están sus anfitriones, Henry y June. Hola, tremenda, tremenda. Helga, sal de ahí, ese no es tu show. Me acabo de pegar un flashback que no se dan una idea. Yo ya desde ya voto para muy buena. Chabón, arranca diciendo Wake Up the Masses. O sea, despierten sí, las sí. Masas. Re ska político. Que sí, eso es ska. ¡Tome los medios de producción! ¡Viva la revolución! O sea, mi yo adolescente fanático de escape agradece que haya existido este tema en mi niñez. No, Frank, se llama The Toasters la banda. ¿Aporta algo eso? ¿Es conocida? Ahí va, es una banda ahí de reggae y tenía este tema que no me acuerdo cómo se llamaba, Ejército o algo así, Army de algo. Chumen Army creo que se llamaba la canción original. Y nada, son los mismos que tocan su tema para Cablan. Pero se pusieron un alter ego. Y es una banda de reggae, como decís, es alto ska, reggae. También estaba un poco de moda a finales de los 90 en Estados Unidos, un poco el reggae en algunas partes. Sí. Había mucha música. No sé si te acordás, en Mission Hill se usaba mucho, ¿te acordás? El ska. Sí, sí. Me recordó también, no es similar para nada, pero me trajo a la memoria la intro de Pity Pit, que era lo más grunge de la vida, me encantaba. Pará, pero no tiene nada que ver con esto, ¿o sí? ¿O por qué dije, la conexión? No, dije que lo recordé.
Ah. Bueno, a ver, bueno. A mí me encanta, me parece que está muy bueno el ritmo de ese ska. A ver, no hay que dejar afuera que el opening visualmente está muy bien y es imposible que seas un chico y que no te llame la atención ese opening y quieras ver de qué se trata el programa. Mirá, para mí yo no le pongo superior porque ahí está Danny Phantom y no lo quiero molestar, pero le pongo muy buena. Un muy bueno para Cablan. Yo también dije muy bueno. Ah, bien, bien. Mira, ¿Dala? Yo creo que en cuanto a composición, el que tiene que pensar en un opening, tiene que pensar en esto justamente, que te enganche. Mira, te voy a presentar esto, que tiene este clima, te va a gustar, te va a entretener, es divertida, es fresca. Así que compositivamente me parece que está re bien lograda. No hay que dejar que nos compre el impacto de decir, mirá, es algo nuevo. Y vos decís, ah, es genial, es nuevo. Pero no es tan bueno. ¡Pero es nuevo! No digo que sea malo, ¿eh? Así que yo lo pondría en muy buena, porque es muy buena, pero no llega a ser superior. Ahí va. Para mí, la serie me gusta mucho. La intro, ahí nomás, está buena. En el chat parece que gana muy buena. Acá es pegadiza, muy buena, dicen. La brecha en el chat, alta serie, dicen que es buena. Dicen que es muy buena, dicen que es me por acá. Yo creo que gana el muy buena. Que justifique su opinión, che. No, gana el muy buena, gana muy buena. Gana muy buena. Muy buena, che. Ahí va. Entonces, Cablan se pone con Cactog. Y ahora vamos con una de las favoritas de Dala. Sí, la canto yo. Dale, canta. Ay, pensé que en mi retorno era Juan Di cantando. Me maría. Después podríamos curiosear la intro de Duke de Disney a ver si era parecida. No, pero nada que ver. No está mala, está muy buena, pero nada que ver. A ver. Era tan nada que ver, me parece recordarla similar. Bueno, vamos a averiguarlo. Iba por el mismo camino, claramente. Ahí va. ¿Tenés la de Disney a mano? ¿O nos guiamos solo por esta? No, juzgar tenemos que jugar esta solamente. Ah, perfecto. Entonces, si la vemos la de Disney es por curiosidad. Si perfecto. Vemos la de Disney es por curiosidad. Comentemos ahora entonces, antes de que se nos vaya de la cabeza. ¿Qué les parece bien? Bueno, ahora. Para mí es buena. Así de una la mando. Bueno. Para mí también es buena. Yo no veía mucho Duke, habré visto algún que otro capítulo de chico, pero no era de lo que más me gustaba. Para mí va en buena, me gusta que lo minimalista que tiene la animación. Sí. Y que cuando entra la guitarra eléctrica aparece este personaje, no sé si será el Bully o... Rufo. Sí, es Rufo. La música cuando entra no sé, Patty también cambia. Me parece un lindo detalle. Me parece un lindo detalle que aparezca el Bully de Campera de Cuero cuando aparece la guitarra eléctrica. No sé, lo pondría en buena. Por ahí, si hubiera sido fanático de Duke de chico, te lo pondría muy buena por mi factor nostalgia, pero no me estaría influyendo ahora. A ver, para mí, a mí me parece, a ver, la intro está muy buena, me recuerda mucho a los cómics. Duke siempre tuvo un estilo ahí medio de cómic, y es como que no se va dibujando el mundo alrededor, todo el concepto está muy bueno. La música hecha con efectos vocales, Duke también me dibujaba parece algo innovador. Al hombre codorniz y escribía en su diario, por eso de ahí el lápiz. Porque al principio de cada capítulo casi siempre lo encontramos escribiendo, y al final también. Es verdad, también tiene mucho del personaje, la intro también. Como la parte también, siempre me llamó mucho la atención la parte que aparece Rufo también, como dijo Juandi. Es una intro, la verdad, para mí muy buena. Muy buena. Y el factor nostalgia la convierte en superior.
pero la voy a poner muy buena. Mira, yo diría que el factor nostalgia obviamente va a pesar, pero no es determinante. O sea, es muy, muy buena o superior por sí misma. Porque aporta algo nuevo, cagándome un poco en lo que acabo de decir en el anterior, como que no teníamos que dejarnos llevar por lo nuevo, pero aporta, que es algo interesante, no se escuchaba algo así, cumple su función de quedarse en la cabeza, escuchás el tiri, 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 y pensás en todo sí. El clima que te genera Duke, o sea que sí. Está bien. Porque yo te podría poner una canción a los Padrinos Mágicos, que es como, es buena porque es una canción, si te lo saco de Padrinos Mágicos y te lo muestro, así vas a decir, che, qué pegadiza que es, está buenísimo, no voy a trarear, tiene mucha información. También tiene una melodía pentatónica simple. Hay cuatro voces, dos armonizadas y otras dos armonizadas. Y con eso crea alto clima a los dos. Para mí es, en cuanto a la que es la idea de un opening, me voy a tirar por superior. Ahí va. Bien, tenemos dos para buena, una muy buena, una superior. En cuanto a estilo, a mí me hace acordar al Don't Worry, Be Happy, ese tema, no bueno, me acuerdo bien de quién es. No inventó nada, Bobby McFerrin era el que cantaba eso. No digo que haya inventado la pólvora, pero es algo nuevo, aporta. Bueno, y a ver, los comentarios, más o menos lo que estuve leyendo es que van más para muy buena que para otra cosa, me parece. Buenarda, muy buena, tranquilita, dice... La papa pongan la papa universal. Ay, creo que va a quedar muy buena. La papa universal. Sí. Va a poner muy buena, me parece. Es un intermedio, superior, muy buena, buena. No voy a negar que dije superior para que termine quedando ahí muy buena. Hackeó el sistema, dale. Sí. Descubrí la falla. A ver. Muy bien, a ver, dale. Le manda que todas son superiores. Entonces va con Kablami, con CatDog. Bien. Vamos con nuestro querido Arnoldo. Sí. No sé si escuchamos las dos versiones. Nah, por mí no, son lo mismo, salvo los gritos de Helga. Escuchamos el opening del podcast. Bueno, vamos a poner la que aparezca en YouTube. La que subió Nickelodeon, acá en el canal oficial. Yo creo que va a ser seguramente la segunda, pero vamos a ver. Exacto. Una verga. Ah, qué decir. Chabón, vaya arriba. Sí, bueno. Este quizás es la menos objetiva de todas, la opinión esta. Ah. No, mira acá lo que dice Kovalenkix. La de los Jinglangas se toma un poco más superior. Sí, no, sí, bueno, creo que están en esa discusión. Mi París. No sabemos si. Igual. Yo me banco en las discusiones, yo lo defiendo, no es por sentimentalismo, yo te defiendo porque está bueno. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que esta versión es otra versión diferente, o sea, en cuanto instrumentalmente. Sí. No la había escuchado. Es la segunda versión que en la temporada que viene la van a empezar a utilizar, en la temporada 4. No, bueno, o sea, me parece... Suena menos... Es otra mezcla, creo que está más trabajada la mezcla ahí, porque cambia la instrumentación, sí. Algunas cosas, pero se nota más definido todo. La primera es como que era una bola de sonido, de todo, sin ánimo de criticar, igual creo que me gusta más la primera, porque el sonido de sintetizador que pusieron acá me sentó en un toque. A mí me gusta, lo siento como más nova. Las dos me gustan, no sé. Pero si tengo que elegir por alguna, porque me pone un arma en la cabeza, tal vez voy por la primera. Pero sí, va superior de una, vamos.
Dale, vamos, superior, no lo voy a Sí, superior. No, 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 no. ¿A quién te comiste, Jin Lang? Esto se llama el Armando, no podemos no ponerlo en superior. Sí, era un poco obvio. O sea, era muy obvio. Bueno, pero. Bueno, vamos con otra. Preferidas. Se escucha sucio en ti. Suena pervertido cuando lo dices tú. Ginger. Ah, le iba a decir yo. Ginger. Acá en el chat ya la hay Ginger. Tendencia que es muy buena. La ninja pelirroja. Jenny. ¿Empezamos? Por favor, comiencen. Deberíamos tener siempre el mismo orden, así nos ponemos de acuerdo. Nah, no sería divertido. Todo contratado, no importa. ¿Viste que me dijiste que sonaba pervertido si lo cantaba así? Sonaba raro. Bueno, escúchame imitando a la cantante Macy Gray cantando su éxito I Try. I try to say goodbye and I try. Tenés que escapar todo el aire. Bien. Me tuve que tomar un mate, perdón. Chabón, me gusta mucho la cantante que pusieron para la definitiva. Macy Gray era un boom en esa época. Deben haber puesto un buen billete. Quedó hermoso y refleja muy bien la serie. Punto no para el doblaje. Que no lo hicieron. Y capaz que cobraron igual. Solo por decir Ginger. Y sí. Sí, muy tengo mis dudas sobre cómo habría quedado. Es que, posta, ¿quién puede imitar a Macy Gray? Y que quede así, con esa onda, porque pueden llamar a cualquiera, pero lo lindo es cómo la interpretó ella, a mi humilde opinión. Juan, Diego, ¿qué opinas? A ver, yo no veía a Ginger. Por lo tanto, el factor nostalgia no estaría actuando. La canción me parece una linda canción. La intro no me vuela la cabeza, la intro animada. No sé, para mí iría buena. Y vos, Dala, ¿cuál era tu veredicto? Me comí una galletita justo. Muy buena. Muy buena. Sí, para mí es muy buena también. Es muy buena. Suma mucho que hayan dejado el original y que no hayan doblado. También le doy un punto por eso. Yo no miraba la serie, pero de chico, ahora la he vuelto a ver gracias al Nicktoon de Tiago, al vecino Nicktoon de Tiago, y ¿cómo es? Pero de chico me acuerdo que yo miraba, no, quizás veía algunos capítulos, pero la intro siempre me llamó la atención y me gustaba mucho. Así que el factor nostalgia le sumo otro puntito, y la dejamos en muy buena para mí. Yo voy a repetirme más o menos lo mismo que dije con la robot adolescente. El tema calza con la serie, la intro te presenta a los personajes, más o menos la dinámica y de qué va, y nada, el tono que va a tener. Para mí es muy bueno. Ahí va, unánime decisión entonces por fin acá, porque en el chat todo muy buena de una, muy buena, muy buena, muy buena. Así que Thiago, hace lo tuyo. Ahí está, quizás no lo estás viendo aún, pero ya está en muy buena Ginger. Podemos ir a Jimmy Neutron. Vamos con Jimmy Neutron, que tampoco fue doblado, así que vamos a escuchar la original. Solamente la voz del locutor que dice. Pero que en la original viste que no existe. Es como que es cosa del doblaje. Para tuvo que justificar su sueldo de alguna forma. Sí, vale. 3, 2, 1. Got a blast!
Arrancá, Tiago. Una verga. No, ¿en serio? A ver, la letra me gusta porque describe bastante la serie, todo lo que quieras, pero no, nada, no. Es eso, es ese PowerPoint, es ese trabajo práctico que presentás a última hora, recortás, pegás un par de cosas y ahí tenés tu intro. Es eso. La transición de los aplausos del PowerPoint. Claro, nada, es nada. No, pues yo ni la estoy pensando en la imagen, me guío en la música, pero bueno, ese es el criterio de cada uno. Para mí refleja lo que es la serie, es todo como ¡pam! Todo así, te lo tiran a la cara. Esto es Jimmy Neutron, el niño genio, está todo en 3D. Y es todo medio futurista, también viste esos ruidos que le meten de teclado. Tipo láser. Medio láser, así, medio invasión extraterrestre. De marcianos al ataque, viste ese tecladito que hace Pero me gustaba mucho también. Tiene onda. Pero tampoco sé si llega muy buena. Para mí es buena. Comparto, Fran. Para mí es buena. A ver, está buena la mezcla de estilos que hace la canción. Porque tiene el ritmo de surf rock, que ya lo hemos visto. Pero también es como un rock alternativo de los 2000, como ya hemos visto, ¿no?, en otros openings. Yo les digo, yo de chico era re fanático de Jimmy Neutron, me encantaba Jimmy Neutron. Y para que te diga que antes de que ponga la intro no me acordaba cómo era, es porque, bueno, hay algo que no hizo bien esta intro. Para mí iba en buena, como mucho. Bien. Chat, a ver qué dice el chat. Chat la ama. Dice superior, dice. Sí, el chat. Hay dos superior. Hay una buena, acá dice que es entre muy buena, tirando a más buena. Vaya, la tienen bastante considerada, muy buena, dice. Átomos inestables. Buena. Uy, qué lío acá. A mí, entre todo ese enchastre, el promedio da muy buena para los comentarios, me parece. Sí, me parece que sí. Y Dala, vos dijiste que para vos es muy buena, y para vos, Fran, buena, ¿puede ser? Sí, para mí es buena. Bueno, tenemos dos buenas, dos muy buenas, y un nada. Para mí quedan buenas. Vamos con buena, chicos. Jim Langas, ¿están aquí? No. Sí, para mí va buena. Quedan buenas. Ahí va. Quedan buenas. No sé si qué le pasó a Dala. Fue al baño, Dala. Acá mandó WhatsApp. Bueno, no voy a poder votar entonces. Dale, que quedan no buenas entonces después. La de Jimmy Neutron. Sí, vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo para escuchar la de Ren y Stimpy entonces. Espero que estén pasando un buen rato todos del otro lado. La verdad que es muy entretenido, esto es muy divertido. ¿Por qué no lo hicimos antes? Bueno, hablen. Recién volví. Sí, en medio como que no sé si me escuchan o no están contestando. No, sí te escuchamos. Me puse que recién volví. ¡Te escucho todo! Y justo cuando puse los celulares hubo silencio. Me echaron, la puta madre. Bueno, la siguiente es Ren y Stimpy, chicos. De los primeros Nicktoons. Así que vamos por ello. Uy, pará, no, me pará. Todo un puesto. Esta no es. ¿Qué es eso? ¿Qué votaron recién? No. Tiró cualquiera a YouTube. Che, ¿qué pusieron en buena? Me lo perdí. Jimmy Neutron. Perdón. No, perdí. Ahora sí. Hoy. Ahora no. Ahora sí.
Rainy Stimpy. Yo la rola. Bien. Voy a emitir mi opinión. Yo no vi nunca Rainy Stimpy de chico. Y sin embargo, esta intro me genera lo que la serie genera en general, que es esto de decir, ¿qué mierda es esto? Es tremendo. No sé si me siento culpable porque me guste, pero es genial. Es tremenda. Y para mí, sin haber visto la serie, imagínate, esto es superior para mí. Es muy buena. Perdón. Te genera la misma... Superior. ¿Te genera...? No. No, se nos mueve. ¿Tiene la misma sensación que el opening de South Park? Puede ser, sí, tiene un estilo... A ver, Ren y Stimpy ya es una especie de homenaje a esas caricaturas de los 50, de los 40, qué sé yo. Y esta música es medio eso también. Tiene un tonito ahí medio Adult Swim, si se quiere ya, para la época. Y eso que ni existía. Para mí el tema de South Park es bastante más superior a el de... No, yo te lo comparé por esta cuestión medio ácida. Sí, en estilo se parecen. Pero no sé, a mí, o sea, yo no voy a ver Stimpy, pero a la vez no me transmite nada esta música. Yo lo pondría en me. Esta es más rockabilly y la de South Park es un poco más tipo queriendo ser a lo bluegrass, algo así, creo. Sí, puede ser. Coincido con lo que dice Fran igual. Está buena porque la asocias al toque. Yo lo vi poco, no era lo que solía ver. Tal vez era muy chico cuando lo estaban dando, no sé si en MTV o en qué canal la daban. Creo que está bien hecha. Como dije en otros puestos, está bien logrado lo que hicieron. Así que no puede estar por debajo de buena. Bueno. Yo también, Fran, creo que tenés razón con que demuestra, o sea, representa lo que es la serie, la locura. Pero honestamente podría no estar y sería exactamente lo mismo. Para mí es un me importante. Bien, entonces, ¿cómo está el conteo? Yo dije superior, Dala dijo, buena, muy buena. Buena. ¿A vos te dijiste superior? Y dos sí, me. Yo dije superior. Y dos me. Vamos a ver qué dicen los comentarios en el chat. Ren y Stimpy, muy buena. Buena, superior, muy buena. Buena, me, muy buena. Me, es buena, es buena. Y hay medio un quilombo acá. Qué lástima que no tenemos para votar acá en Twitch, pero es para canales grandes eso. Me parece que va a tener que quedar en buena, por una cuestión de que, bueno, vos tenés un voto superior, hay dos sí. Me en promedio buena, ponele que lo que diga el chat quede en buena, ponele para ser generosos, me parece que va buena. Y Dara también dijo buena, sí. Yo dije buena, Rodo dice buena, Emma dice buena, y ya después, creo que dijeron de esta. Hay algunos que están haciendo muy bien diciendo... Tal opening, flechita, muy buena, porque después yo no sé cuál es un mensaje viejo y cuál es nuevo. Sí, muchas gracias, muchachos. Sigan haciéndolo gracias y los que no lo hacen, háganlo. Entonces quedan buenas. Quedan buenas. Perfecto. Uy, mirá, acá puse dos veces Avatar, pero bueno. No sé si la dejamos para el final Avatar o la quieren escuchar ahora. Y pusiste dos veces Rocco. Rocco porque tiene dos intros. Yo pensé que habías puesto... Bueno, pero también Cato tiene dos intros y nada. ¿Los Castores no tienen dos intros también? Lo que pasa es que la de Rocco es dos canciones distintas. En cambio, sí. La de Cacto es la misma, reversionada. Y no, la no me acuerdo también. De otra canción de Rocco. Estoy ansioso de escucharla. Y yo, Avatar, pensé que habías dejado dos y uno era Korra. No lo llego a leer acá por eso. Claro, no. No sé, ¿le dejamos Avatar para el final o para ahora? Como quieran. Ponelo Avatar. Dale, vamos a poner Avatar. Avatar. The Last Airbender intro, acá. Ahí va. Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace muchos años, las cuatro naciones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar. Un maestro aire llamado Aang,
Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarnos. Avatar, la leyenda de Aang. Mucho texto pusieron acá. Exacto, amigo. No sé, a ver. A mí me encanta el opening de Avatar. No tiene mucha melodía, no es muy musical, es verdad. No. Pero la melodía del opening... Es la melodía justamente del Avatar y aparece dentro del show. Y es la melodía que representa al Avatar y a su ciclo. Mucho texto, Juan. No podemos ver toda la serie para apreciar el opening. El mucho texto que estás diciendo se convirtió en meme. No sé si recuerdas la época de que estaba el meme de... Pero todo cambió con la canción del Fuego. Es verdad. Es un meme y eso es un puntazo. ¿Sabes cuál es el ancestro del mucho texto? La cara de Xiao Ming con no leí un carajo. Es verdad. Dos puntos, Xiao Ming, dos puntos. Yo tengo para decir que... Yo tengo para decir que no tiene música y medio que estamos analizando openings musicales y medio que Avatar... está buena la intro, pero no lo suficiente como para ponerla en este ranking, así que le voy a dar nada. Justo mientras vos decías eso, lo vi a Emma decir nada y me entraron en el cerebro. Para mí también es nada, chabón. Puede ser que más adelante la vea Avatar y me termine gustando y me encariñe con eso y me aporte, como bien dice Juan, y que te aporta algo porque esa melodía es la que va a representar como un leitmotiv o lo que sea y va a cobrar sentido, pero como opening no me estás dando algo, no es un sensei, algo que te va a quedar para siempre. Sí, esto no quita que la música de la serie sea grandiosa, la música de la serie es hermosa. Yo voy a decir esto nomás. Para mí es un nada de la puta madre. Yo voy a decir esto nomás. Avatar es perfecta, todo lo que hace es perfecto y esta intro es superior. Gracias, Tiago. Dos nada. Así que estamos... Un superior y Juan todavía no dijo. Yo dije muy buena. Dale, Juan, de acá. Juan, yo te elijo. Muy buena. Vos dijiste superior, dos nada y en el chat están tirando por me o nada. O sea, chicos, esta fue la grieta hoy. Hay mucho nada, mucho nada. Mirá, por ejemplo, acá nos dicen me. Kovalex dice nada, Emma dice nada, The Ibis dice buena, Roy Grimes dice muy buena. Pero lo que dice muy buena, ¿en qué se basa? ¿O en superior? ¿En que te gusta la serie? Cada cual tiene su criterio. Ojo. Dijimos dale. Acá cada uno puede hacer el criterio que quiera. Tienen razón, pero bueno. No sé qué hacer con esta, no sé qué hacer. Bueno, y si la ponemos en... Oye, es que es muy extremista, o es superior o es me, o es nada. Para mí tenemos que ponerla en nada, ¿qué querés que te diga? Sí, ya sé, pero ese es tu voto, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser la democracia en algún momento? ¿Quién tiene el control ahora para decidir? ¿Quién tiene el mouse? Soy yo. No, a ver. La puta madre. Y bueno, va a tener que decidir el que tiene el control, como la democracia misma. ¿Qué hizo? Fue no listo, continuemos. Poné algún DNU, Tiago, pon un DNU y ya fue, dale. Que sea superior. Ya está de superior. La puso en superior, qué hijo de puta. Como en la vida de Nisman, a quejarse y... Yo me voy del país, chicos, yo me voy del país. A mí me parece... A ver, Cacto, Kablam, Duke, Ginger... Todo tiene mejor intro que Avatar. No. No. Ey, yo iba a respetar la democracia. Ustedes me dijeron, sea corrupto. Lo fui, listo. Fran, tenemos que armar nuestro propio partido y ganar las elecciones. Ni yo lo hubiera puesto, Tiago, No. Por eso no tenés el control. No, vamos a ser justo, vamos a ser justo. Tiene que haber un intermedio, no puede estar en superior. Para nada. Pongámoslo en bueno. ¿La ponemos en bueno? ¿Promediamos? Sí, ya fue. Sí, en bueno, promediamos en bueno. Manga de tibios. No podemos hacer esto. El mal menor elegimos no. Siempre. Banderitas es que para sí, algunos. Boludo, no puede pasar de... No puede dejar a Avatar en el medio de nada. Avatar siempre va a estar arriba. ¿Pasamos a la de los padrinos mágicos? Y dale, sí, sacamos rápido de ¿cómo esto, es que se llama en inglés? Magic Old Parents. Sí.
¿La traducción es padrinos? ¿Sería la traducción justa? Fairy Old Parents. Fairy Old Parents, sí. O es como la hada madrina, sí, padrinos, sí, madrina. Sí. No, parents. ¿No está ahí en la imagen? ¿La llegas a ver? Es fantástica. Bien, ahí pasó los padrinos mágicos. Ay, perdón, no mutié. Sí, no puede ver, bajar de muy buena para mí. A ver, vieja, esto no se discute, superior a la de los padrinos mágicos. O sea, es el mejor tema para mí. Bueno. Para mí no llega superior. Muy buena. Mirá, yo como Dala no vi Los Padrinos Mágicos porque no tenía Jetix, no tenía Fox Kids y la vimos por acá, en Sudamérica la vimos por ahí y yo no lo tenía ese canal. Pero la intro sin duda no baja de muy buena, a pesar de que no tenga el factor de nostalgia. Y como este es un tier de intros de Nicktoons, yo propongo que la saquemos a la mierda. ¿Es verdad? ¿Qué hace acá? No, bueno, también déjalo, pero... Miren, como decía Fran, no la vi. Objetivamente te digo que es un muy buen tema, que está muy bien pensado, que es algo hermoso que en un opening de una caricatura tenga tanta elaboración musical. Así que yo la pondría en muy buena, pero entiendo si la quieren poner en superior, no me quejaría. Más te vale no quejarte. Tenemos, ¿cuánto? ¿Dos muy buenos y un superior? No, me estoy perdiendo yo. Yo muy buena. ¿Yo muy buena? ¿Vos, Juan, dijiste muy buena o superior? Superior. Superior. ¿Y Dala dijiste superior? Muy buena también. Perdón, están diciendo, Micaela, ¿el creador será Turbio? ¿Qué? ¿Es tipo el de Samurai X? ¿Tiene algún quilombilio con la... Botch Harmon no es Turbio, boludo. No, tuvo un quilombo, pero no me acuerdo de qué índole. No lo generalicemos todavía. Chequémoslo. ¿Puede seguir entrando a los colegios? Creo que explotaba a sus trabajadores, algo así. Ah, o sea, otro rubro de turbies. Mirá que Botch Harmon es muy cara de Nickelodeon, tiene su canal de YouTube y todo ahí. Sí, sí, pero lo echaron. Terminaron mal con Nickelodeon. Ay, no, Chris Sabino. Estafó gente. Estafó gente con un Kickstarter, dice acá Micaela. Ese es una prueba de la abundancia, lo sé. Una recaudación. Ah, tipo... mirá. Míralo vos. Claro, Kickstarter. Acá la mayoría en el chat están siendo muy buena. Sí, queda muy buena. Queda muy buena. Es un buen lugar. Lo lamento, Juan. Y ya pusiste a tu Danny Phantom ahí. Confórmate con algo. Que para mí Danny Phantom está ahí al pedo, pero bueno. No está Avatar ahí. Eso es lo que pasa. Vamos con la intro de Rocket Power en latino. A ver si encuentro una versión buena porque estaba en mono la patineta. Ah, que la cante Juan, ahí está. Acá dice que está en estéreo, pero está en mono esta versión. No sé por qué, pero bueno. Vamos a ponerla. Lo van a escuchar de un solo lado, seguramente. Típico comentario en YouTube. Mi oído derecho lo disfrutó mucho. Ah, no, se escucha bien. Sí, estéreo. El narrador ahí no lo recordaba. Anterior. Tampoco. ¿Es el del pueblo loco, el narrador? Temazo. A ver, pongo el original para compararlo. Fíjense. Dale.
a ver. Ah, pero qué porquería. A ver, se nota que a la original le falta sal, Le falta el sabor de los estupefacientes. Por vía nasal. Sí. Es muy superior la latina. Es muy superior la latina. Yo lo es digo. Muy superior a ver, yo a la original le pondría muy buena porque el tema está buenísimo. Pero a la latina yo le pongo superior. De una. Sí. A ver, los timbales esos que suenan ahí. Tum, turu, tum, 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 es muy bueno, me vuela la cabeza. Bro. Es increíble. Sí. Y no te lo esperás ni en pedo en ese estilo los timbales. Y la mesa de DJ, los efectos de sonido. Todo lo que simboliza que es todo acción, como esto es extremo, viene para romperte todo. Ni lo pensemos, superior. Me encanta, me encanta. Superior. Sí, 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 para mí puede llegar a ser superior, sí. Sobre todo lo icónico que es en patineta, porque en la escuela todos jodíamos con, vos mirás Rocket Power, sí, es patineta. ¡Es patineta! ¿Cómo no? No, sí. Es un temazo y representa lo que es la serie, que es la nada misma. Así que es nada. Tiene factor nostalgia. No. Unánime. Acá en el chat están diciendo mucho superior. Muy buena superior. Sí, muy buena. Vamos superior. Te da manija, dicen. Sí, de una. Sí. Está bien hecho. Y aporta más que Avatar. Sí, como intro. ¿Te la jugás, dala por superior? ¿Así la ponemos? Sí. ¿Cómo me lo pusieron? Ay, Dios. Total. Ahí va, Rocket Power. No. Rocket Power en superior. Ay, cómo los aborrezco. La original sí pierde mucha fuerza, la verdad. Hablaba de la original. Rocco, la primera intro de Rocco. Rocco. Ahora las dos de Rocco. Rocco. Sí, vamos con la primera de Rocco. Opening 1 voy a buscar. Yo me di cuenta de esto hace poquito. Y se lo dije a Tiago. Dentro de... Acá hay un video con los dos. Tenemos los dos. Sí, de una. Fue. Ahí va, ¿no? ¿Qué haces? No me aparece el dedo. ¿No te aparece qué? No me aparece el dedo. No importa, yo lo veo tildado. Pero la gente en Twitch no ve. Reference modern life. That was a hoot. Yo pensé que era otra canción. Le sumaron los coros nada más. La segunda es un poco mejor. Me suena a la voz de Martica. ¿Recuerdan a la chica que cantaba Toy Soldiers? Sí. La banda que toca la segunda versión es de BH, los B-52. Esta banda de... Es conocida, ¿no? No sé qué mierda tocaban, pero es una... Sí, le tocan en... My Private Idaho. ¿Qué otro? El tema de los picapiedras de la película. No sé. Ah, Love Shack, ahí está.
Ese es conocido. Love Shack, ahí está. Ese que decía. Hands up. La de las picaderas, sí. Sí. A ver. Rocco, yo no lo sé. No sé, la primera. De la primera primero. La primera versión. Da igual, sí, las dos aportan lo mismo. Para mí la primera es mucho mejor que la segunda. Dale. Tiene más sustancia. Me encantan las voces graves que dicen Chiquín Blancas. no, pero posta. Está en modo Mixolidio, ¿no, Dala? Me sonó Mixolidio. Hijo de puta, me puso prueba delante de todo. No, pero a ver, yo sí. ¿Por qué nació San Martín, Juandi? Sin haber visto la serie. Pará. Y sin el factor nostalgia, yo lo pongo muy buena. Me gusta mucho el tema. Sí. Sí, sí. O sea, es muy buena para mí. A mí me gusta más el segundo, pero, o sea, me parece que es un poquito mejor, pero no como para poner una categoría distinta. Para mí las dos son buenas. Ahí va. Yo no diferencio sé la diferencia, pero quiero decir, no lo divido. Para mí, pensándolo en una unidad, las dos son muy buenas. No llega a ser superior, de hecho no sé qué hace ahí. No. O sea, igual no creo que sea menos que la de Rocket Power o la de Danny Phantom, qué verga se di. Pero bueno, por lo menos muy buena. No quiero que baje ahí. Sí, estás en contra de la democracia, dale. Lo dijeron los Simpsons. La democracia simplemente no funciona. No solo los Simpsons. Bueno, pará. Bueno, muy buena, sí. Muy buena. Tiene más ritmo y bueno, sustancia en ese tema. Creo que queda para muy buena, no sé qué. Sí, queda muy buena. Para mí sí. Así que la de Rocco, entonces, las dos versiones muy buenas. Y bien. La que sigue, Thiago, es... Rugrats. Ya estamos en la recta final. Rugrats intro. Vamos con la Rugrats. Ah, John, esa voz del presentador me da mucho nostalgia. ¿Sabemos quién es? ¿Qué el presentador? No recordaba esa parte de la intro. Ese capítulo en el que Carlito se revela. Chicos, arranca todo así, bien. Como su banda. Todo bien, pero superiores. No quiero decir nada, pero me encanta. Que está tirando de Rugrats. Yo ya la defendí en el podcast y expliqué por qué es genial. Y de hecho me faltó decir que tiene incluso más data, tipo... No logro identificar si es... Bah, sé que es un sintetizador, pero creo que imita la voz de tipo el... Bom, bom, una el, voz es un, humana. Es un, bom, una especie bom, de vocoder es... Bom, 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 bom. Sí, hermoso, eso es. Chabón. Para mí es casi perfecto. Tengo un datazo. Y va a superior. Tengo un datazo sobre el tema de Rugrats, que es que el Marx Motherbow dijo que es un piano de juguete el que utilizan para la canción. Ah, mira. Lo compraron en una juguetería. Uh-huh. Por eso el sonido ese infantil que transmite. Sí, sí, lo que también vos lo dijiste ahí en el podcast. Está pensado ese sonido tan inocente. Me cierra todo, sí. En este orden. Sí. Superior. Sí, igual, perdón, acá hay muchos. O muy bueno o superior para mí. Chabón, pará, están tirándome. Buena. Bueno, dale, todos tienen su opinión, calmate. Me calmo un carajo. Ahí me pega.
es el anfitrión de un programa sobre la naturaleza y mi mamá lo filma. De acuerdo, no somos tan comunes. Y un día, algo sorprendente sucedió. Ahora puedo hablar con los animales, es genial. Pero es un gran secreto, ¿y saben algo? Cambió mi vida. Cusco, cordillera de los Andes. Ah, pusiste, empezar, por favor. Pusiste el que van a Coso, a la cordillera. A la cordillera, es verdad. Pido empezar porque ahí tengo una observación. Que es que es el mismo estilo de Danny Phantom y de Avatar. Tiene un speech en el cual se relata cómo comenzó todo y bueno, sí. Sirve para introducirte siempre. Porque veas cualquier episodio, ya sabes cómo empezó todo. Lo que pasa es que Danny Phantom a eso lo convierte en letra y lo hace, lo acopla a la canción. Acá no, es como, es un speech encima. Sin embargo, me parece menos que el de Danny Phantom, pero me parece mucho más que el de Avatar. Porque la música es tremenda, boludo, la música de fondo. Es muy de Sub Tycoon, como dicen ahí. Es lógico, igual. Tiene un poco del Rey León también. Transmite esto de la sabana. Tenés razón, ajá. Transmite lo de la sabana y siento más música que en Avatar, pero igual, si te digo, ¿podés tararearme la de los Thornberrys? ¿Cómo era la de los Thornberrys? ¿Lo podés tararear? ¿Me lo tarareas? ¿Y qué vas a decir? ¡Hola! ¡Mi nombre es Elisa! No, pero te acordás del speech, que es la esencia de la intro. Bueno, sí, tiene, pero es muy difícil recordar un que tiene como una marimba ahí tocando eso. Y es que, a ver, yo siento que no es que tiene melodías lentas ni nada por el estilo, pero son melodías que están de fondo y que no llaman la atención. Claro, en este el tema caso, es que... La música acompaña al relato. Es que el relato está, pero, en primer plano, no la música. Claro, la música no, no está escrita para que llame la atención ni se te quede pegada, sino para ambientar. Ambienta muy bien, sí. Porque tiene una marimba, tiene todo este estilo del Rey León. Le falta, claro, Rubén Rada, sí, en el fondo. Esto es un buen soundtrack. Es como que agarraron el soundtrack de un capítulo y lo pusieron en el opening mientras recitaban Mi problema con este opening es que, a ver, vuelvo. Creo que representa bien la serie, creo que musicalmente está bien, el relato está piola. Es aburrido. Sí, esta intro es aburrida, ese es el problema. Posta de mucho, sí, texto. Más que en Avatar. Sí, pero en Avatar por lo menos no es aburrido como acá. La historia por lo menos me interesa. A mí me importa un carajo los Thornberrys. Me gustaba. Una pregunta. Perdón, creo que Tiago ya había dicho que no le gustaba, si recuerdo bien. ¿Pasó en algún momento en la serie? Yo no la vi toda, creo. ¿Que mostraran esta imagen típica del chamán dándole ese poder a Elisa? Sí. En la peli. Ah, no, en el capítulo también, ¿Sí? Ah, sí. Entonces nunca lo vi en la tele yo eso. Y siempre me llamaba la atención, onda, ¿cuándo van a mostrar eso? Y nunca lo pude ver. Sí, bueno. Me interesaba, llama... aparte tenía esa cuestión. Para mí cuestión. Para mí es me o buena, pero más me que buena. Decidite por uno. A ver, ¿dónde está Avatar? No puede estar debajo de Avatar. Para mí es nada. O sea, si va buena, Avatar tiene que bajar. No cambia. Ya está. Es que para mí no es mejor, es inferior a todas las que están en muy buenas, por ejemplo. Sí. Para mí van buena. Para mí también, buena es un nombre, es una categoría que le da perfecto, porque está buena. Basta, no está mal. Pero quiero decir, no te aporta mucho, la música es linda, la disfrutás, no podés recordar una melodía, no es tan reconocible. O sea, si yo te pongo esa música, no decís, ¡oh, la intro de Thornberrys! Podés pensar, capaz que vamos a ver el Rey León, ¿no? Sí, sí. Entonces. Sí, sí, sí. Pero cuando la ves y escuchás la voz y todo, la disfrutás. Yo pondría buena. Bueno, sí, bueno, para mí. Igual acá están diciendo que es nada, igual que Avatar. Si bajan Avatar a nada, yo acepto que lleven a los Thornberrys también a nada. Pero si no bajan Avatar, no. No revisamos ninguna porque eso es eterno, muchachos. Déjenlo así. Sí, quedan buenas, entonces. Vamos, bueno. Vamos con la de Invasor. Quedan dos nomás. Invasor Sim y Zona Tiza. Quito Pisa. Zona Tiza. Zona Tiza le gustaba a mi tío Zona Tiza.
Re tarde. En patineta. Ah, lo grabó su tío. Al final descubrimos quién fue. Nos van a cancelar. Ay, puse otra canción de vuelta. Me pegó la tiza. Ya fue por una de Lino Solari, para eso ya está. Ahí va. Pone pa' la ancha, tenemos un vino. Me encanta esta wea. Me imaginé una versión más dramática de los simuladores. Puede ser. No, es una. Es retétrica. Es una marcha épica. Es una marcha épica. Es una marcha. Tiene como un el típico redoble de marcha militar, pero a la vez tiene su costado orquestal y sinfónico, pero a la vez tiene sus sintetizadores de que es alguien que viene de otro planeta. Futurista o externo. No, pero también tiene un toque industrial, esa de todo máquinas. Tiene esta cuestión de maquinaria. O sea, no lo hace un redoblante, sí. Lo hace una maquinaria ese ritmo de 2x4. Sí. Y tiene un tono totalmente apocalíptico. Sí. Ese cromatismo, chabón, es muy desquiciante. Está bien lograda. Sí. No sé si exagero poniéndola en superior porque es muy buena, pero para mí. Superior. No, muy buena, muy buena. Están abusando del superior, muchachos. A mí encanta este tema. Le falta algunos factores para decir que es superior, porque no tiene tantos rasgos súper reconocibles como el de Bob Esponja, como el de los Rugrats, como el de Hey Arnold. Por ahí si tuviera más factor nostalgia, que decís, bueno, decime el tema de Invasor Sim, y vos empezás a estar tan, tan, tan. Por ahí sí, pero no me la acordaba. Antes ahí de que hay la ponga, cinco no me acordaba superior el tema y de dos Invasor para Sim. Mí sobra. Y me sorprendió volverlo a escuchar y decir, che, está buenísimo. Pero, no sé, por ahí con el factor nostalgia yo la tiraba superior. Pero para mí es muy buena. Bueno, a ver, definamos un poco. Fran, Juan, vos dijiste muy buena, Fran. Superior. Igna. Muy buena. Yo voy por muy buena y vamos a ver qué dice el chat. Star Wars Electrónica, dice Mika. Alguno le habló porque buena. Yo ya... Emma dice que es superior. Kovalenki dice que no dice nada. Gracias por no aportar. Ah, dice muy buena. Sí. ¿Dónde es? Ah, más arriba. Gracias por aportar, Kovalenkis. Rodo dice, muy buena, superior. Superior. Uy, che. Parecería que está más para superior que para muy buena en el chat. Bueno. Está muy peleado. ¿Todos tienen listo su cuchillo? No me quejo nada si va superior yo. A ver, son. Van a jugar la de tibia y cambiar el voto porque si no queda como 3 para muy buena y 2 para superior. Sí, ¿por qué no? Bien. ¿Vas a pelear? Va superior, entonces. Listo. Nos queda la última. Entonces, antes de entrar a la recta final, que es Zona Tiza. Vamos a escuchar la intro original después en latino. No lo soñé. Chuck So, el nombre. Ay, se lee. Nunca más lo volví a ver, pero la tengo pegada, ¿eh? ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo de Ruby y su tiza, la zona tiza. ¿Estoy recordando bien? Sí. Estoy imaginando. Vamos con la latina, a ver. Pero
La nostalgia, hermano. No puedo, oiga. Otra vez Rudy con su tiza. Tiene que aflojar con la tiza. Bajo, Flores. Bien, sáquense encima todos los chistes de merca y podemos continuar. Vamos. El Diego superior. Qué grande, Emma. No, igual Emma tira esto de que la guitarra está como medio en cualquiera, como si estuviera grabando el Open y entró un flaco a meter un solo. ¿Sabés que el solo, esa guitarra para mí, tipo, se equivocaron y era para un para el Open de X-Men de los 90, boludo? Era el de Beat, el solo de Beat. Para un solo a una serie tipo X-Men, ¿no? No, igual yo te digo, si no tuviera la guitarra, estaría un punto más abajo para mí este tema. Para mí la guitarra es un montón pero igual, vamos a guitarra. Hay algo muy cliché, el ritmo es pegadizo y no te lo puedes sacar de encima. Yo voy a ser honesto, lo recordaba. Es mucho más pegadizo en español. Lo recordaba mucho mejor, pero muchísimo mejor. Me decepcionó bastante. Bueno, el audio tampoco era el mejor. En español es súper pegadiza, más que en inglés. Sí, a mí no me da mucho igual. Sí. A mí sí, no me da. O sea, es casi, casi como un mantra, es. Rupi, sutis, sonatis. Pero bueno, también eso puede ser algo negativo. Yo te puedo decir que es muy básico. O sea, apunta a lo más fácil de. Es tipo el ritmo pegadizo. Y le tiro cualquier melodía simple de dos notas, repitiendo una palabra y vas a decir. No, se me pegó en la cabeza. Y, sí, y después lo llamó a Nash. Y después, sí, claro. Robo un solo de un proyecto de otro tema y me lo meto ahí. Yo te lo pondría en me y bueno si por afecto al Diego, nada más. No, bueno, para mí es bueno. Para mí es bueno. No es mejor que... O sea, no, es mejor que la de la robo adolescente. Así que tendría que estar en bueno. Como ahí, como top. Perfecto. Así que sí, para mí van bueno. Va en bueno. Yo decía me, bueno. Pero acepto que lo pongan en bueno. Así que creo que estoy feliz con el resultado. Va en bueno. Aunque estoy decepcionado de que nada quedó en nada. Sobre todo vale. Porque no quedó Avatar en nada. Yo creo que ustedes son los tibios, pero bueno. No, Avatar tenía que ir en nada, Tiago. Es por tu culpa que está ahí. Disculpame, Juan, también votó muy bueno. Sí, pero Juan, sabemos que... Porque sé que la melodía que usan aporta a la historia. Resúmela, o sea, es la intro a la historia. Es genial. Y tiene un ambiente perfecto. A ver, y se volvió un meme. ¿Cuál de estas intros se volvió un meme? ¿Se les ocurre algún opening que pueda ir en nada? Aunque no lo hayan propuesto en primera instancia. ¿Se les viene alguno a la mente que sea nada? Porque todas las series son nada, pero Puccini, poner el catch grab de los X. Uy, chabón, ¿cómo era el de Puccini? Lo recuerdo con cariño. De hecho, me acuerdo cuando lo sacaron del aire, que me puse medio triste, porque encima le dieron como una despedida onda. Puccini se va del aire. ¿Se acuerdan de eso? Cuando lo sacaron del aire. Sí, adiós Puccini, el especial de fin de semana. 48 horas de Puccini. Adiós, ¿quién mierda quiere ver 48 horas de Puccini, loco? Igual, lo sé, por el domingo a las 10 de la mañana, ¿qué te molesta? Sí, Cubics. Boludo, sí. Cubics. ¿Cómo mierda era eso? ¿Puedes poner la de Cubics? Poné la de Cubics, ya fue. Bueno, vamos a poner la de Cubics, pero... Pero no le recuerdo, por eso. Tenía dos Cubics. ¿Yu-Gi-Oh? No. Rodomatron pone. Tenía dos Cubics, una en inglés y otra en latino. Sé que Yu-Gi-Oh! Tuvo música que fue inventada por Cuatro Kids. ¿Es la cosa yankee eso? El futuro no es lejano, el día no ha acabado aún. Una verga, boludo. Una verga. No, para eso no puedo escuchar esto, boludo. Es peor que... No, déjalo. Por amor a Dios, déjalo. Bueno, pone... Hasta el final, rojos para todos.
se lo ponen de acuerdo. Con problemas a luchar, a triunfar. Solo juntos tú y yo lo podemos lograr. Jóvenes. No existe nada igual. Jóvenes. Jóvenes. Siempre hay problemas que superar. Max Steel, boludo. Es la voz de Bob Esponja cuando canta, boludo. Ay, no, no, no. Es el hijo de Al. Claramente es el hijo de algún productor y lo dio todo. Claramente lo dio todo, pero aún así no alcanza. Como material bizarro tiene su valor. Fran, ¿podés cambiar ahí, como dice Kovalenkix, sacar el nada y poner verga? Pero no hay nada ahí. Y el de Kubix. Pará, ¿el Kubix era Nicktoon? No, era transmitido por Nickelodeon, pero no era Nicktoon. ¿Y Danny Phantom? Pero sí. Bueno, chicos, tenemos entonces 5 que quedaron en superior. Tendríamos que decidir, no sé si cómo hacemos para decidir cuál es superior. Yo tengo unas ideas. A ver. Ustedes los ven bien porque yo veo tan borroso que, por ejemplo, la tercera y la última no veo que ver es lo de superior. ¿Me dicen ustedes? Sí, yo lo veo también en medio baja calidad. Alguien se desconectó el micrófono. Emma ahí pone, no es Toon, pero la de Kenan y Kel, eso estábamos charlando, de hecho, de que podríamos hacer otra con la serie de live action, digamos. Sí, para mí es demasiado superior, ¿qué quieren que les diga? ¿Cuál? Es demasiado superior. No, está hablando del... Pero alguien que vea bien, ¿me puede decir cuál es la tercera y la sexta? ¿En dónde? En superior. La tercera es Rocket Power. Y la sexta es Invasor Sim. Yo sacaría Rocket Power y Bob Esponja. Yo sacaría Rocket Power, Invasor Sim y Danny Phantom. Lo bajaría por lo menos un nivel esas tres. A mí no me molestaría que se baje Danny Phantom a muy buena. A mí sí me molestaría, pero bueno. Vale, pará, vamos a eliminar uno a cada uno. Y el que queda, digamos, de los cuatro. Se van a poner todos de acuerdo para Avatar, muchachos. Usuaria nueva. Vamos a sacarlo de una, no ponemos nada y listo. Perdón. Usuaria nueva, me siento que estoy en una reunión de docentes. Y bueno, para la próxima estaría bueno que coloquen criterio. ¡No, por favor, es domingo! No, de nuevo, decía. A lo que venga. Bueno, entonces, ¿votamos dos cada uno para sacar? No, una cada uno. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Superior? Ah, una cada uno. Sí, porque en superior vamos a decidir cuál es la mejor. Bueno, dos cada uno. Así, al hilo. No mediten mucho. Fran, vos primero. Pero no nos alcanzan las series si son dos cada uno. No, pará, votamos y vemos cuáles se repiten para bajar. Ah. Sí. Sí, si hay que sacar, yo tengo que sacar a Danny Phantom. Y así nace la corrupción. Danny Phantom y... Y Bob Esponja. Bien. Juandi. Ay, ay, ay. Todos sabemos que va a quedar la de Arnold. Sí. A ver, no. Todos sabemos que va a quedar la de Cristina y nadie dice nada. Para mí sacaría a Danny Phantom y Bob Esponja. ¿Le copiaste a Fran? También. Sí. Bueno, yo voy a bajar de una patada a Danny Phantom y a, lamento porque me gusta, pero no bajaría a Bob Esponja estando Invasor Sim ahí. Por más que sea un lindo open y todo, creo que gana por muchas otras cosas también. Aunque no voy a exponer mis criterios de evaluación. Simplemente lo voy a decidir y punto. Danny Phantom e Invasor Sim bajo. Bien. Yo voy a bajar a Rocket Power y Bob Esponja. Así que queda por resultado 3 para Danny Phantom, 1 para Rocket Power y 1 para Invasor Sim y 3 para Bob Esponja. ¿Cierran los números? Y tenemos que sacar a Bob Esponja y Danny Phantom, entonces, ¿no? Sí. Sí. Le bajamos. Y ahí el podio de los superiores quedaron Oye Arnold, Rocket Power, Rugrats e Invasor Sim. Para mí es justo. Bien, igual yo sigo pensando que hay dos de más ahí.
¿Cuáles que serían las dos para ahora votar? Ahora, ¿qué hacemos con esos cuatro? Para mí, Rugrats y Hey Arnold. No puede estar igual, no puede estar en el mismo podio que Rocket Power, Hey Arnold. Bueno, ¿qué es? Aparte, perdón, yo Bob Esponja no lo hubiese bajado tampoco. Hubiese dejado los tres, porque son tres muy icónicos. Sí. Hay una... Tenemos una manifestación en los comentarios. A ver. Me duele, me lastima. Me duele, me lastima. No, ningún otro actor es tan mundialmente famoso como vos. Sí, tiene razón eso de mundialmente famoso. Y es un criterio, que yo no pienso darle bola. Latinoamérica. Yo sacaría Bob Esponja, fuera Bob Esponja. Bien, entonces vamos a votar todos juntos. No sé si votamos ya de una el cual creemos superior. Y listo. ¿Tiene que haber un superior? Porque va a quedar Arnold. Si no, y si no, Rugrats. Haber... Por algo les hacemos los podcasts. Tres. Yo diría que tiene que haber tres. Dale. Sí, para hay mí que tiene que salir uno. Sim. Tiene que salir Sim de ahí, me parece. Sí, sale Sim. Es hermoso, pero bueno, sale. Para mí. Bueno, ya hay dos votos. Yo voy a votar por Rocket Power. Ponele. A ver, dale. Dale. ¿Para bajarlo, decís? Para bajarlo. Sí. Y no, yo voy a bajar a Invasor Sim. Bien, entonces ya se va Sim. Así, entonces, y así queda entonces el podio de las mejores intros de Nicktoons. Está conformado por El Cabeza de Balón, Rocket Power y Rugrats. Me parece, la verdad, un resultado bastante... Me conforma, me parece bien. Satisfactorio. Podemos llegar a la conclusión de que tiene buenas intros, Nickelodeon. Uh-huh. Sí. Sí. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. El público ya tira antorchas. En general estuvimos bastante de acuerdo. ¿Dónde estuvo la grieta? Creo que hubo más de una, pero el lagrito... En Avatar. La robó de adolescente, quizá. ¿Con cuál discutimos mucho al principio? ¿Con Danny Phantom? No. Sí, creo que con Danny Phantom. Jimmy Neutron estuvo un poco agrietado, creo. Ah, sí, es verdad. Sí. Pero bueno, creo que así queda. Sí, así queda. No sé si se puede guardar la imagen o una captura. Emma, tiene un botón de descarga ahí. Avatar, me anotó un amigo. Ahí bajé la imagen. La vamos a subir en las historias, en las redes. Podemos hacer una próxima, si quieren, el domingo de Cartoons. De Cartoons. Ah, Cartoons. Vale, sí, y en un momento la de sitcoms. De Nickelodeon. Lo que estaba desde las 10 hasta las 12... Sabrina, sí. Kenan y Kel, hermana, sí. Despistados. Sí, de live actions. Sí, de live actions. Hasta Drake y Josh. Clarisa. Bueno, entonces, esta ha sido, la verdad que la pasé muy bien. Fue muy divertido todo esto. Y la gente también participó un montón. Concuerdo. Un montón. 14 personas es un montón. La verdad, sí. Nos pedimos, muchachos. Dale. Sí, yo diría. Bueno, muchísimas gracias por ocuparse a los que nos acompañaron en el chat. Gracias nuevamente a Juan Díaz Dala por venir. Gracias a Fran por la cancelación. Y nada, muchachos, los esperamos el domingo que viene. Sí, nos vemos, gente. Y el podcast sale el miércoles. En lo posible. Si los dejan. Chao, gente, besos.